Mulai post-match press conference Trofi Liga 1 2019 antara Persebaya melawan Persija Jakarta yang tadi berakhir imbang 1-1. Seperti biasanya sebelum saya ceritanya jawab, kita minta Coach Julio untuk memberikan evaluasi jalannya pertandingan tadi. Sama. Yo creo que ha sido un partido bastante equilibrado entre dos buenos equipos. Nosotros la segunda parte hemos estado mejor, en la primera parte nos ha faltado agresividad, ¿de acuerdo? Hemos estado bien ordenados, pero nos faltaba agresividad. La segunda parte hemos estado mejor y cuando mejor lo teníamos para ganar el partido, pues una jugada más que dudosa nos ha privado de la victoria. Pero insisto, el partido muy equilibrado y felicitar también al Persebaya porque ha hecho un gran partido. Pertandingan yang sangat berimbang, di mana babak pertama kita belum tampil dengan game yang oleh tim pelatih, tapi di babak kedua kita ambil alih permainan, di mana kita bisa tetap duluan, tapi sangat disayangkan kita belum bisa membawa nilai 3 ke Jakarta. Ya, terima kasih buat pertandingan tadi, cukup sangat-sangat sengit, kita menyerang, bertahan, transisi semua. Yang pasti kita kerja keras, awalnya kerja keras, tapi ya pertandingan berakhir seri. Kita kedepannya bekerja keras lagi untuk lebih baik. Pues porque Surabaya es un campo muy complicado. Es un campo muy complicado. El año pasado perdimos 3-0. Este año es muy complicado, pues porque tiene un campo complicado y tiene un buen equipo. Entonces hoy hemos estado más cerca que nunca de ganar, pero al final no ha podido ser. Ini pertandingan seru ya, pertandingan sulit. Mana kami di tahun lalu kalah di sini 3-0. Dan memang tadi kita mencoba berubah keadaan, kita sudah mencari hasil menang, tapi kita harus menyadari bahwa menang di Surabaya itu sulit bagi tim tamu. Dan ya, itulah sepak bola, kita harus perbaiki untuk ke depan lebih baik lagi. Bueno, es que yo creo que ya viene de lejos porque yo no sé lo que pasa con el Persilla este año, pero vosotros habéis visto las decisiones hoy, ¿no? Yo creo que los penaltis, ha habido dos penaltis para mi punto de vista muy muy claros a favor del Persilla, un penalti para mí dudoso, que no sé si sea penalti, pero dudoso a favor, y rápidamente lo ha pitado. Pero no es la primera vez que nos pasa, nos está pasando ya todo el año y por eso estoy enfadado y estoy triste, ¿de acuerdo? Todo el año. Entonces, pues bueno, pues he protestado porque no es justo que mis jugadores sufran eso. No quito méritos con ello al Persebaya, ¿de acuerdo? Pero sí que no sé qué coño pasa con el Persilla este año. Dia bilang, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tim wasit kamu ini. Di mana kita adalah tim juara, tapi setiap laga kita dikerjain oleh wasit. Di mana kita bisa cetak gol duluan, okay? Di mana kita mendapatkan penalti dua kali jelas dari wasit seolah-olah tidak lihat. Sehingga dia kecewa, itu wajar, dia protes wasit dan dia sangat sayangkan kenapa wasit selalu mengerjain kita di kompetisi ini. Di mana bukan pertama kali ya, sudah sering itu terjadi. Sehingga dia protes, itu wajar. Muy buena pregunta y muchas gracias por lo de que los tres buenos partidos. La verdad es que estoy muy contento de los jugadores. Porque la verdad estamos jugando partidos muy seguidos, entre grandes rivales y sobre todo con pocos días de recuperación. Entonces el equipo está en buena línea, en muy buena línea, y a ver si podemos, pues por lo menos, recuperar puestos en la clasificación. Pero gracias por lo que él comenta de los buenos partidos, y es verdad que ahora el equipo está bien, está jugando bien. Di arus hadapi jadwal yang padat sekali sehingga hampir setiap tiga hari kita bertanding tapi dia bersyukur bisa jaga perform pemain sehingga bisa pemain bisa tampil baik, bisa tampil maksimal dan keadaan
yakin dengan tim makin kesini makin bagus dan prospek kita akan melangkah langkah demi langkah supaya kembalikan Persija di papan atas klasemen tiga. Yang pasti saya sebagai pemain muda, saya profesional buat Persija, saya kerja keras buat Persija. Buat kedepannya sih terus belajar aja. Terus belajar aja profesional buat Persija. Pertanyaan lain? Ayo pertanyaan lain. Kalau enggak ada, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.